Le doy la bienvenida a todos los compañeros que se encuentran en la mesa, a todos los compañeros que se encuentran sentados en este improvisado auditorio, en esta plaza, una plaza que ha visto llegar esa energía, esa hermandad, eso que necesitan las comunidades, lo que necesita. Lo que hoy la patria nos demanda es la unidad. Gracias, hermanos, por su presencia. Les damos la bienvenida con mucho cariño. Abrazamos también el sentir que cada uno de los delegados que viene representando a diferentes movimientos, les decimos que hoy no es Atenco nada más. Hoy es la patria y el llamado de la patria aquí nos tiene. Pareciera que en principio somos pocos, pero creo que así se hacen las grandes tormentas. Inicia una pequeña cantidad de gotas y después se vuelve una tormenta. Gracias, hermanos, por su presencia. Sean bienvenidos. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! Sin este encuentro de Villa y Zapata, sin esta unión de el Ejército Liberador del Sur y de la División del Norte, sin este encuentro Norte y Sur, sin este encuentro de los diversos factores del México revolucionario, la revolución no hubiera podido avanzar. La unidad es posible, Villa y Zapata así lo manifiestan, el acuerdo entre el norte y el sur, entre los rancheros y los indios comunitarios lo demuestra. Y vamos a conmemorarlo. Y vamos a conmemorar también, y hay que decirlo y con esto termino, el ingreso de los campesinos, de los ejércitos campesinos del norte y del sur a la Ciudad de México, el 6 de diciembre. El 6 de diciembre se cumplirán 100 años. Esta no fue una ocupación bélica, no fue para aterrorizar a los citadinos, como decían algunos, fue para liberarlos, porque los campesinos no pueden liberarse si no liberan también a los que vivimos en las ciudades. Y los que vivimos en las ciudades no seremos libres si no hay libertad para los campesinos. Cuando los campesinos entraron en el Distrito Federal, no para aterrorizar, no para saquear, no para ocupar, sino para mostrarnos que su lucha era una lucha libertaria y triunfante, en ese momento la alianza entre el campo y la ciudad también se consolidó. Es esta una alianza por la que hoy estamos trabajando. En torno a estos símbolos, entonces, la Convención de Aguascalientes, el encuentro de Villa y Zapata, el ingreso de los campesinos del norte y del sur en la Ciudad de México y hoy la defensa de la tierra frente a las amenazas que representan, por una parte, las mineras, los desarrollos turísticos, las urbanizaciones salvajes, las presas, las carreteras, pero por otra parte también la privatización de la propiedad social de la tierra está como una amenaza sobre los ejidatarios y los comuneros. En torno a esto, pues, proponemos que vamos a trabajar estos dos días y que vamos a movilizarnos y a seguir discutiendo en los próximos meses hasta el 6 de enero. Muchas gracias. En primer lugar, quiero decir que este evento se realiza en un momento histórico. Tenemos por delante dos cosas. Una, la agresión más descarada y más grave, quizás de toda la década, de todas las décadas últimas desde la Revolución Mexicana, por un lado, y por otro lado el reto de sostenernos en nuestras tierras, en nuestros territorios. ¿Por qué? Porque nosotros les dijimos que las decisiones son de los pueblos. Los pueblos dicen no a la parota, entonces se pusieron plantones
en donde estuvieron fundamentalmente las mujeres 6 años en las en los caminos, en el cerro, junto al río, en los pueblos, por donde pretendieron meterse después de que le sacamos por primera vez en ese, hace 11 años, la maquinaria que tenían adentro, se le sacó y no volvieron a entrar. Los huracanes, los temblores son fenómenos naturales, los desastres no son naturales. Esos son humanos de la gente que está dirigiendo este país o el que sea, y esos son los que causan el desastre. Y lo que nosotros estamos diciendo ahora es, no les vamos a permitir el desastre mayor. Y el desastre mayor sería quitarnos la tierra, quitar los territorios, acabar con la posesión social de la tierra, y ya no es solo la social, también la pequeña propiedad está en duda. O sea, y vienen con eso. O sea, ya a través de las leyes secundarias y de la reforma energética tienen en sus manos lo que es la ocupación temporal y lo que es el paso, o sea, la servidumbre como un derecho, dando prioridad a las empresas transnacionales. Nosotros ya dijimos a todos los campesinos del país que pongamos unas mantas, que pongamos unos machetes, que pongamos unas barreras, unas barricadas o lo que sea, y que desde aquí les digamos a las transnacionales ni se acerquen porque nos vamos a correr, ni se atrevan a venir por acá porque de aquí nos vamos a correr. ¡Fuera! Avancen ellos, avanzamos nosotros, compañeros, y vamos a avanzar nosotros. Gracias. Nuestra comunidad indígena el 15 de abril se levanta, el 15 de abril del 2011 se levanta bajo 3 banderas fundamentales: el saqueo de nuestros bosques, más de 13.000 hectáreas perjudicadas y dañadas; la justicia, más de 10 compañeros caídos en el bosque y más de 5 compañeros que no nos los han devuelto, compañeros que están desaparecidos; y por otro lado, el estado de inseguridad que vive nuestra comunidad. A ello se debe infinitamente el que no hemos bajado la guardia en nuestra comunidad para seguir manteniendo esta seguridad que ahora la promueve nuestra propia comunidad. Hemos desterrado a los partidos porque han sido la base fundamental para que el crimen organizado agarrara el camino y afectara a nuestros comuneros. El éxito de nuestra lucha está fundamentada en la organización natural que nos han enseñado nuestros antepasados, pero sobre todo las banderas que se han enarbolado desde el 15 de abril del 2011 han sido fundamentales para que toda la comunidad, todos los comuneros, más de 20.000 comuneros, estén en pie de lucha. Hoy por hoy, compañeros, se sigue conservando ese espacio de organización y de defensa del territorio. ¿Cómo se ha conservado nuestro proyecto integral de vida en nuestra comunidad? Por el principio primero de mandar obedeciendo. Todas las decisiones que se han tomado han sido a base de consulta y de reuniones y de asambleas de manera constante en nuestra comunidad. Yo voy a explicar un poquito de manera general cómo está construido o formado nuestro sistema de gobierno. Es un sistema que es ancestral, no es nuevo, es más bien lo retomamos de nuestros ancestros, ¿sí? de cómo nuestros antepasados formaban sus gobiernos, a través de consejos, no a través de un ayuntamiento, no a través de un presidente municipal. Nuestros consejos son 7 consejos. Consejo mayor, que es el que estaría desempeñando el papel como de presidente municipal, son 3 por barrio, son 12, 4 barrios, y de ahí se desprenden los diferentes consejos que dan
dan atención a todos los problemas o servicios que la comunidad requiere. Consejo de Honor y Justicia, que es el que son los encargados de impartir justicia. El Consejo de los Bienes Comunales, que es el consejo que se encarga de todo el campo, todo el territorio de la comunidad. En un ayuntamiento normal está compuesto o está constituido por un representante de bienes comunales o un... esa es la parte. Nosotros todos lo tenemos por consejos, de tal manera que no la responsabilidad no nada más cae en uno, cae en varios, y esa es precisamente la autodeterminación. Hacer valer el artículo segundo, así mismo también el acuerdo 169 de la Organización de las Naciones Unidas, y creemos nosotros que no es nada más un derecho para Cherán. Si bien es cierto que la controversia la interpuso la comunidad de Cherán, pero es un derecho que tenemos todas las comunidades indígenas, ¿sí? Para defender nuestros sistemas de gobierno, nuestro territorio, nuestras comunidades, todos nuestros recursos naturales que están siendo saqueados, están siendo destruidos con estas reformas, con esta política de saqueo que está implementando este sistema federal y este sistema neoliberal. Miren, para nosotros es muy importante, estar con ustedes solamente con un objetivo: recordar y seguir recordando la lucha, de resistencia, recuperar lo que es nuestro. Hemos iniciado un amparo contra la institución de Conagua, que vino haciendo ya trabajos de invasión del ejido desde mucho antes, desde hace ya varios años. Una solicitud, una demanda ante el Tribunal Agrario para anular los resultados de esa asamblea del 1 de junio. Hemos ido avanzando. Han sido 2 meses y medio después de este golpe, y algunos agentes de gobierno decían: ya no hay alternativa. La respuesta es: nos bastaron solamente de octubre 22 del 2001, agosto del 2002, casi un año para echar abajo un decreto. Hoy tenemos 2 meses y vamos dando pasos firmes para nuevamente recuperar nuestras tierras, y sobre todo no nuestras tierras, sino nuestra organización ejidal, nuestra comunidad, porque el golpe no trasciende solamente al ejido, trasciende totalmente a nuestras comunidades. Nuestro municipio prácticamente desaparecería. La patria no se vende, se ama y se defiende. La patria no se vende, se ama y se defiende. Quiero nada más decirles que desgraciadamente en al pueblo donde yo pertenezco, ahí sí se logró una venta de 320 hectáreas. Una venta de 320 hectáreas en el pueblo a donde yo pertenezco, a donde a cada campesino le regalaron una mísera cantidad de 1,410,000 pesos. Yo nunca he tenido esa cantidad y ni quiero tenerla a raíz de vender mi tierra, pero creo que es una miseria, aún así, aunque no conozco de cantidades, pero creo que es una miseria lo que les regalaron a los campesinos. Hace ya para 5 años que Conagua supuestamente la compró, y tuvimos que auxiliarnos de nuestros compañeros de los pueblos para sacar a Conagua de nuestro territorio y decirle que esa tierra es nuestra y que seguirá siendo nuestra. Nosotros seguimos sembrando esa tierra y decimos que no la vamos a dejar. Decimos que si es necesario, como lo hemos venido demostrando durante mucho tiempo,
que si es necesario con la vida la vamos a defender, esa tierra, porque a raíz de esa tierra, de esa defensa de la tierra, han muerto compañeros, han sido violadas nuestras compañeras, muchos de nosotros hemos sido encarcelados, y sería triste que hoy entregáramos esas tierras. También tenemos como Frente de Pueblos, tenemos una vigilancia comunitaria. Nosotros no le queremos decir policía comunitaria porque queremos quitarle eso de policía, porque de por sí nos cae hasta la madre la chingada policía. Entonces sí queremos ponerle vigilancia comunitaria. Entonces, compañeros, yo no quiero abundar mucho, solamente les quiero decir que vamos a seguir defendiendo la tierra y que vamos a estar juntos, un llamado que estemos juntos, porque es el momento, con estas reformas que se hicieron, es necesario estar juntos. Creo yo que en este momento ya no le están dando en la torre solamente a Tenco, ya le están dando en la torre a todo el país. Y como país, como patria, tenemos que estar juntos, compañeros. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! La campaña Sin Maíz No Hay País ha permanecido porque tiene una propuesta que defiende al campo de los campesinos y los vincula con la ciudad. Es esta propuesta que se ha desatado con muchas acciones, con muchos movimientos regionales, nacionales, con eco a veces en el ámbito internacional, donde lo que está frente a la propuesta también son nuevas formas de lucha con una imaginación y creatividad política. Pero también hemos logrado simbrar y unir a los demás diferentes sectores en torno a acciones culturales importantes. El Día Nacional del Maíz, 29 de septiembre, es una iniciativa de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, y es una iniciativa que desde el 2009 venimos año con año festejando. Como nunca, en este momento, la amenaza de privatizar la vida social de todos los del campo y la ciudad está en riesgo. Creemos que es momento no de protagonismo, sino de defendernos entre todos. Defender la apropiación social de la tierra, el agua y la vida. Van por todo, defenderemos todo, decimos. Por eso nos llamamos aquí. La patria no se vende, nos enseñan los compañeros en sus consignas. Se ama y se defiende. La campaña llama a defender la soberanía alimentaria, el campo de los campesinos y una patria que nos corresponde a nosotros y no a los que nos las están quitando. Un derecho que no se puede exigir no es un derecho. Y la campaña Sin Maíz No Hay País ha tenido muy presente esto, no descuidar la movilización social, la presencia social, con el conjunto de herramientas jurídicas que tienen que hacerse válidas. La campaña ha intentado, como ya lo menciona la compañera, distintas acciones, una acción de inconstitucionalidad, amparos, y hoy por hoy estamos presentes en una acción colectiva con la cual hemos parado la siembra comercial de grandes transnacionales como Monsanto, como Dow AgroSense, como Syngenta, como Pioneer. Y lo que estamos defendiendo es la biodiversidad que tienen derecho todos los mexicanos. Estamos defendiendo la herencia de más de 9000 años de las manos indígenas, principalmente manos campesinas. El maíz no se defiende como objeto, se defiende como una forma de vida. Y la biodiversidad es un derecho que tenemos todos también como consumidores, por lo cual la mancha urbana también tiene que entender que la amenaza del campo es la amenaza a la subsistencia de nuestro país. En este momento el juicio, tenemos una orden judicial en la cual se le impide a la Zagarpa y a la Semarnat otorgar permisos de siembra comercial de cualquier tipo de maíz transgénico a lo largo del territorio nacional. Como también es de su conocimiento, hay otras acciones que se han tomado en contra de esta tecnología transgénica que viene presentándose como la solución
al atraso del campo. Hay que dejarlo claro, el abandono en el campo no ha venido de las manos campesinas, no ha venido de la lucha campesina. El abandono en el campo ha venido de las instituciones gubernamentales. Esto hay que tenerlo claro. El juicio, como les comentaba, la principal o la tesis principal es que la biodiversidad de nuestros maíces criollos es un derecho presente, pero también es un derecho de las generaciones futuras, por lo cual ninguna empresa transnacional puede cancelar el derecho de los mexicanos y las mexicanas que están por venir de disfrutar esa biodiversidad que está aquí y se mantiene en este país gracias a las manos y el esfuerzo de mujeres y hombres que están en el campo. Pero quiero comentarles que Sautla ha sido invadido por empresas transnacionales mineras y hasta en la actualidad estamos latentes y estamos propensos a esa situación tan complicada. Resulta que en el 2011 llega una empresa de origen china a empezar a invadir los terrenos que están ubicados ahí con metales que de años por generaciones están presentes, y bueno, su manera de llegar es hacer negociaciones con las autoridades comunitarias buscando a los líderes que por años han liderado de manera tal vez no tan buena la comunidad y que son los que han representado cierto poder o cierta autonomía ante las decisiones. Para eso llegan prometiendo apoyos muy, muy buenos, como la creación de hospitales, los alumbrados públicos, o en este caso la promesa de la generación de empleos. Ante esta situación nunca mencionaron las dificultades o las consecuencias que ocasionarían el tema del medio ambiente. Lo que sí prometían es la generación de empleos y que iban a tener empleo los compañeros de la comunidad por 25 años. Entonces, ante ellos se empezó a regenerar ciertas dudas, ciertas sospechas, y se empezó a cuestionar a través de reuniones comunitarias en donde se presionaba que dieran la información lo más clara y lo más transparente que se pudiera. Se fue a una concentración aproximada de 8.000 gentes en donde pudieron mostrar su rechazo total a esta iniciativa de trabajo. Dentro de la experiencia en la ciudad hemos tenido la confrontación, y una de las consecuencias muy fuertes ante esas empresas es el divisionismo muy cruel entre el mismo pueblo. Y sí queremos resaltar la presencia muy valiosa y el apoyo muy fuerte de las mujeres, que fue las mujeres las que emprendieron una decisión muy sabia y muy fuerte para poder emprender una lucha ante esta empresa transnacional. Por la defensa de nuestras tierras, que han sido por generaciones de los campesinos y que son sagrados. Un pueblo sin tierra es un pueblo con hambre. Eso lo tenemos claro y por esa razón lo seguiremos defendiendo, porque esa tierra es nuestra, no es el quien nos lo quiere comprar. Por otra parte, mantener nuestras maneras de gobernar, nuestra elección de autoridades comunitarias por usos y costumbres, creo que es una de las mejores maneras, porque de esa manera conocemos a qué gente nos va a respetar y qué gente nos va a representar en cualquier momento. Por otra parte, también queremos mantener nuestra lucha por la defensa del agua y de nuestro territorio. La defensa del agua en nuestro pueblo es escaso, que a puras penas si nos alcanza para el autoabastecimiento, y con la presencia de la empresa minera nos va a saquear todo el agua, nos va a privatizar y al último tendremos que comprarle el agua a ellos que han sido nuestros por muchos años. Por último, también quiero comentarles que no vamos a permitir que el capitalismo y las iniciativas de ley que está lanzando Peña Nieto, no vamos a permitir que nos arrebaten nuestras tierras que por años han sido nuestras y que por muchos años vamos a seguir defendiendo, porque tenemos hijos y tenemos generaciones futuras que tenemos que dejarles una mejor calidad de vida, mejor a la que nosotros tuvimos. Originalmente nos habían destinado a ser una ciudad dormitorio, donde nada más llegaban a dormir los pobladores.
Después le cambiaron de nombre y ahora le llaman Ciudad Bicentenario. Y se oye muy bonito el nombre. Pero desgraciadamente los tienen destinados a construir 1 millón de viviendas en nuestro municipio y a eso nos estamos oponiendo. La otra cuestión criminal, nos hacen parte de ser basurero del planeta, donde pretenden incinerar, o sea quemar, 30 mil toneladas diarias de basura. Esa lucha la estamos dando y aquí no hay que perder de vista que debemos conocer todos los pueblos, los planes de desarrollo urbano criminal que tienen las presidencias municipales. Ahí está el meollo del asunto. Si todos conociéramos en qué consisten nuestros planes de desarrollo urbano municipal, veríamos qué pretenden los diferentes niveles de gobierno y sus patrones. Porque aquí en estos cargos normalmente ponen a personas ambiciosas, ignorantes y que quieren depredar. Realmente sus patrones, de todos estos malos gobernantes, son la iniciativa privada, son sus patrones. Pero esto viene de más arriba, viene del Fondo Monetario Internacional. Entonces, si supiéramos realmente cuál es el origen de todo esto, sabríamos a qué enemigos realmente nos estamos enfrentando. Y aquí entra Agua para Todos, Agua para la Vida, donde están congregando muchas organizaciones para recabar 130 mil firmas y poder llevar ante las cámaras una propuesta de ley, una ley de aguas ciudadanas, donde tratemos de evitar la privatización del líquido vital. Y a esos que están mirando, también se los están chingando, porque estas nuevas reformas nos van a pasar a fregar a niños, amas de casa, profesionistas, empleados, desempleados, campesinos, a todo mundo. Nosotros sostenemos que el primer despojo que se hace a los campesinos es el despojo, el bajo precio a nuestros productos del campo, y que cuando llega a los consumidores eso no se manifiesta en ellos, sino que hay quien se apropia de esa ganancia. Hay una volatilidad y crisis de precios a los productos del campo cuando está en manos de los productores. El encarecimiento de las importaciones, traer más alimentos cada vez del extranjero, mayor dependencia agroalimentaria, la pérdida del poder adquisitivo de las familias, y aquí no hace distinción si son del campo o de la ciudad, el dominio de las patentes de las semillas, de los principales insumos, del caso de la lucha emblemática de la campaña Sin Maíz No Hay País en contra de los transgénicos. 20 empresas dominando desde la semilla hasta la mesa de los mexicanos. 20 empresas transnacionales que se apropian de lo que despojan a la gente del campo y de la ciudad con los alimentos. Las modificaciones en la dieta alimentaria que ha provocado enfermedades como la obesidad, la diabetes, los padecimientos cardiovasculares, y hoy la gente prefiere con este cambio del consumo alimentario la sopa Maruchan y no el frijol y no el maíz o no la tortilla. Las amenazas por el territorio, por el territorio rural, por los proyectos eólicos, mineros, las presas, los energéticos, el tema de fracking. Entonces es importante tener nuevos ejes, una nueva discusión de una nueva política agroalimentaria y nutricional, el de justicia y los derechos humanos para nuestros compañeros asesinados, nuestros compañeros presos, nuestros compañeros procesados, nuestros compañeros que están, se está criminalizando el tema de la protesta social. Eso tenemos que combatirlo. Tenemos que buscar la amnistía para los compañeros presos. Tenemos que buscar el tema de verlo desde una perspectiva de los derechos humanos fundamentales para seguir dando la lucha desde el campo. Miren, ante esta política de agravamiento de la política del despojo, se requiere la más amplia unidad. Eso tenemos que impulsarlo. La unidad de los opositores a esta política que nos lleva al despeñadero. Construyamos las jornadas de lucha y resistencia en el respeto a nuestros métodos y tradiciones de lucha, en el respeto a la pluralidad de los diversos actores rurales y urbanos. Es importante visibilizar la problemática que no solo afecta a los productores, sino a los consumidores urbanos. Tenemos que llegar nuevamente el 6 de diciembre a la Ciudad de México para desde ahí visibilizar nuestras luchas. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Nuestra
nuestras organizaciones han impulsado mucho la producción de café orgánico y ligado al llamado comercio justo. Lo que hemos enfrentado en estos 26 años es un mercado demasiado especulativo, que es brutal. El mercado del café es el más especulativo que hay en los productos agrícolas. Y ahora tenemos fuertes problemas con el cambio climático. Por ejemplo, en Chiapas, que hay 185 mil productores, va a haber la mitad de la producción porque hay un hongo, se llama la roya, que está afectando mucho al cultivo. Ahora, lo que llama la atención es cómo es que han podido resistir tanto estos campesinos e indígenas, ¿no? Todavía produciendo. De nuestro punto de vista, más allá de mucha discusión, es algo que el país tiene que reconocer, que la mayoría sigue sosteniéndose en la producción, y algo que se quejaba el secretario de Agricultura, que solo el 3% de los terrenos ejidales y comunales han pasado a propiedad privada, o ya no son de estos productores y son más bien de cuestiones urbanas y de proyectos turísticos. Ahora tenemos más campesinos indígenas como nunca en la historia de México, y tiene la mayoría del territorio nacional. Concluyo. Los campesinos indígenas han aguantado. Ahí tienen todavía sus tierras. Han seguido produciendo pese a condiciones muy desfavorables. Ahorita viene una etapa de más agresión por el poder que le van a dar a las empresas para que, vía el interés público, puedan hacerse los terrenos. Viene la fase esta de quitarle, la segunda etapa que vemos es quitarle poder a las autoridades ejidales y a las asambleas para que tenga facultad de defenderse, que cada productor actúe de manera individual. En juzgados que van a estar incluso a nivel internacional, lo cual es obvio este fin, ¿no? Entonces aquí viene un debate también que está en riesgo la soberanía nacional, la independencia nacional. Hay que explicar mucho eso, hay que discutirlo en las comunidades. Los campesinos tienen que defender ahora también la independencia nacional, ¿no? Hemos tenido que sumarnos a las luchas contra los proyectos extractivos como la minería a cielo abierto, los proyectos hidroeléctricos o la extracción de hidrocarburos, de petróleo, de gas profundo. Y esto es algo que ha unido prácticamente a toda la Sierra Norte de Puebla, y ha sido muy interesante porque se ha convertido en un movimiento popular en donde las organizaciones como el CESDER, de la cual nos acaban de dar su testimonio, como la TOSEPAN, como la Pastoral Indígena, se han sumado a esta efervescencia popular de pueblos valientes, pueblos dignos, que han sabido defender su tierra, defender lo suyo, a costa de lo que sea. Y creo que en los últimos dos años ha habido referentes muy interesantes en municipios como Lintla, como Sautla, que nos acaban de compartir, como Tetela. Y bueno, simplemente ya para no puntualizar demasiado en esto, la Sierra Norte de Puebla se encuentra hoy demasiado amenazada, como supongo serán todos los territorios campesinos del país. Para nuestra región, hasta el momento se tienen más de 160 mil hectáreas concesionadas a la minería, más de 10 proyectos hidroeléctricos que están planteando, que justamente son para generar la energía que esa industria minera requerirá. Se estima que estos proyectos ya concesionados representan el 20% del territorio de las zonas altas y medias de la sierra, sin considerar que Pemex ya le echó el ojo a las zonas bajas, a las zonas que van desde las zonas bajas de la sierra hasta el mar, con un proyecto de aceites terciarios del Golfo Altamira Poza Rica, que implica la cantidad espantosa de 2 millones de hectáreas, dentro de los cuales abarcan los 17 municipios de la zona baja de la sierra. Digamos que esta reforma energética es como una estocada al patrimonio y a la biodiversidad de la sierra. Y bueno, por último, comentar, quisiera concluir diciendo que ha aprendido una cooperativa como la TOSEPAN en estas luchas por defensa del territorio. La primera es que estamos enfrentando una nueva lucha agraria. Las organizaciones campesinas no podemos ser ajenas ya más a la defensa del territorio. No podemos centrarnos solamente en procesos productivos, solamente en procesos económicos, porque nuestros territorios están amenazados.
y tenemos que pasar a un proceso más de activismo, más intenso en defensa de este territorio. Justamente la reforma energética, la reforma para el campo, significarán en los siguientes meses, en los siguientes años, esos procesos de despojo intenso. La segunda conclusión y la segunda aprendizaje que hemos tenido es que no hay por forma de movilizarse en el campo, de defender la tierra que cultivándola. Tenemos que regresar a cultivar nuestras tierras, tenemos que regresar a recuperar ese sentido campesino de la vida, a esa forma de ver la naturaleza. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos esa maravilla de vivir en el campo, lo hermoso que es sembrar, lo hermoso que es cosechar. Y creo que ese es un pendiente que tenemos que hacer, porque la lucha no es en uno o dos años. Esto que estamos viviendo es el inicio de un cambio civilizatorio, de un cambio de generaciones. Y ahí vino una tercera conclusión que creo que nos ha ayudado mucho en estos años de defensa del territorio, en estas luchas. Que justamente quienes han hecho los grandes cambios de este país, quienes han hecho las luchas más profundas, que han permitido que este país exista, quienes le han dado identidad a todo nuestro país, son los campesinos. Creemos que los campesinos y en manos de los campesinos ha estado los cambios del país, y en manos de los campesinos y en esas enseñanzas de los campesinos está la esperanza futura para seguir luchando. Así que creo que este evento que hoy nos convoca nos permite vernos entre muchos campesinos que nos asumimos como tal, y de aquí creo que podemos salir con mucha esperanza frente a un panorama que parece desolador, lo que nadie nos puede quitar nuestra convicción de lucha y de seguir cultivando la tierra y de seguir siendo campesinos. Muchas gracias. Cuando el ejército tomó las instalaciones para que luego el presidente usurpador Felipe Calderón decretara la extinción de Luz y Fuerza del Centro, había otra constitución y otra ley federal del trabajo a la que ahora tenemos. En la constitución del 2009 decía que la prestación del servicio público de energía eléctrica era exclusividad del Estado. Hoy, hace una semana, se acaba de promulgar las leyes secundarias que dicen que la industria eléctrica nacionalizada ya no existe más. Ya no existe la exclusividad del Estado para prestar el servicio público de energía eléctrica, y la electricidad se convierte de un servicio público en una mercancía. Felipe Calderón salió a decir en los medios de comunicación esa noche que con la extinción de Luz y Fuerza del Centro iban a bajar las tarifas eléctricas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿bajaron las tarifas eléctricas en la zona centro del país? Entonces nuestra lucha, compañeros, ya no es una lucha gremial, es una lucha social, porque los que van a ser víctimas de los efectos de la reforma energética son los usuarios de la energía. Y aquí hay usuarios de la energía, urbanos, suburbanos, rurales, ejidatarios. No hay quien no consuma energía eléctrica. Y esa es una demanda transversal de todos los movimientos sociales, que deberíamos de asumir la desobediencia civil y asumir la huelga de pagos en contra de Comisión Federal de Electricidad. Esta es una demanda que todas las organizaciones populares debieran de discutir en sus asambleas y tomar acuerdos para fortalecer esta campaña de desobediencia civil en contra de las altas tarifas de Comisión Federal de Electricidad hasta ahora. Porque lo que sigue, compañeros, en este episodio de privatización del sector eléctrico, es que Comisión Federal de Electricidad se va a desintegrar y van a llegar las empresas transnacionales, no solamente como estaban hasta hace poco en la generación de electricidad, sino también van a estar
en la transmisión, distribución y en la comercialización de energía eléctrica. Y entonces las tarifas no se van a discutir en el Congreso de la Unión. Las tarifas eléctricas van a estar sujetas a la volatilidad de los precios internacionales de la energía. Entonces, la reforma energética golpea a las formas de propiedad social en el campo, en el ejido, en la comunidad indígena. Hay mecanismos, nuevos mecanismos de despojo, la ocupación temporal, la servidumbre de la tierra, que en realidad son formas de legalizar el despojo al campo. Y entonces, cabe preguntar, compañeros, ¿cómo vamos a responder a eso? Aquí se han hecho una serie de manifestaciones, de experiencias de lucha muy valiosas, pero yo creo que hay que pasar a juzgar al sistema en su conjunto, al modelo económico en su conjunto. No son caprichos de los gobernantes, como alguien dijo, de la extinción de Luz y Fuerza, que Felipe Calderón en una de sus crudas se le ocurrió acabar con Luz y Fuerza. No, querían golpear al sindicato porque en dos ocasiones consecutivas nosotros habíamos echado abajo, junto con el Movimiento Popular, la reforma energética de Zedillo, que es muy parecida a la de Enrique Peña Nieto, y la reforma energética de Vicente Fox en las leyes secundarias. Desde nuestra perspectiva, el golpe al SBEN, la extinción de Luz y Fuerza, aceleraron el ritmo de la implementación de los cambios estructurales en nuestro país, porque no hubo una resistencia a la reforma laboral, por ejemplo. No hubo una resistencia firme a la imposición de Enrique Peña Nieto. Hubo una situación de desarticulación del movimiento social, que es ahora el reto que tenemos que abordar en este encuentro y en otros espacios de discusión del movimiento popular. Hay que juzgar al sistema, hay que juzgar al modelo de acumulación, a este capitalismo salvaje del neoliberalismo, y hay que plantearse también la tarea de pensar en la lucha por el poder. Termino diciendo, compañeros, que el Sindicato Mexicano de Electricistas va a cumplir 100 años y se fundó en 1914, un 14 de diciembre, al amparo de la ocupación militar de la Ciudad de México de los ejércitos revolucionarios de Villa y Zapata. Nosotros vamos a ir a esa manifestación porque les tiene